Hola a todos, bienvenidos a mi canal y gracias por estar ahí. Hoy os traigo un vídeo un poquito especial y es que quiero hablaros del destino del canal porque está habiendo muchos cambios en mi vida fotográfica y la verdad es que es un momento muy interesante para mí. Ya puedo desvelar ese proyecto secreto del que dejé caer alguna cosilla durante el invierno y que no es otro que un curso en una plataforma que casi seguro que todos conocéis, en academiafotógrafos.com, la plataforma de Mario Rubio. Para mí ha sido un gran desafío, una gran oportunidad y estoy de verdad muy contento con lo que he conseguido. Pero estaré más contento si a la gente realmente le gusta y le resulta útil. En breve podréis ver por aquí un tráiler que he hecho del curso. Y claro, ahora se me abren una serie de puertas por las que me gustaría entrar. Pero eso también abre ciertas cuestiones y preguntas. ¿Es el momento de profesionalizarse de verdad, como Dios manda? Veremos, si continúo haciendo cosas de este estilo, pues obviamente sí, esto ha sido una cosa puntual, pero es probable que eso, que entre por las puertas que se me están abriendo y que me lance un poco a lo loco. Esto también abre ciertas preguntas sobre este canal de YouTube, que es una aventura que yo no imaginaba que me fuera a gustar tanto de verdad. Sé que hay un grupito de gente que me sigue de forma muy continua, que siempre está ahí, que comenta los vídeos, que aporta ideas. Y claro, creo que esta gente a la que estoy muy agradecido, os estoy muy, muy agradecido, de verdad, se preguntará, bueno, ahora este tío va a seguir con el canal, claro que sí, ya digo yo que sí, va a seguir aportando contenido en el que enseñe cosas o se va a empezar a guardar todo pensando en que va a hacer cursos y que a lo mejor conviene. No, no. Es decir, si yo realizo un curso para una plataforma del nivel de la de Mario Rubio, obviamente va a haber un grado de esmero, dedicación, de tiempo que es difícil de igualar en el día a día de un canal de YouTube. Pero mi mentalidad me dice que tengo que dar. Que tengo que dar a la gente que me sigue contenido de verdad, interesante, tangible. No una pinceladita aquí y una pinceladita allá. No. Porque yo mismo he sido seguidor y soy seguidor de canales en los que he aprendido muchísimas cosas. Y cuando esa persona ha sacado contenido de pago, pues también he comprado algún contenido de pago. Por varios motivos. Porque primero, siempre sigues aprendiendo. Y segundo, quieres apoyar a esa persona porque te ha dado algo. Entonces, yo no voy a ser diferente. Pienso seguir haciendo contenido, pienso seguir resolviendo dudas dentro de mis capacidades y de mis conocimientos y pienso seguir por aquí. Sí que es cierto y es importante y quiero decirlo además en este momento en particular que estos próximos meses es posible que me cueste más subir contenidos. No tiene nada que ver con esto que os estaba comentando ahora, simplemente responde a factores de mi vida personal, de la misma manera que cuando empecé esto el año pasado, en abril, mayo o algo así, luego tuve un parón absoluto, casi absoluto, durante 3 o 4 meses, por circunstancias de mi vida personal. Así que si estos meses de verano me veis un poquito menos activo, de verdad, no os preocupéis. Y de hecho voy a intentar no tener un parón como el del año pasado, ni mucho menos. Voy a intentar publicar todos los meses y a ver si puedo uno o dos vídeos, ¿vale? No prometo nada porque no me gusta prometer cosas que no estoy 100% seguro de poder cumplir, ¿vale? Sí que prometo que no va a ser un parón total durante estos meses. Y cuanto más, más contenido consiga generar para este canal, mejor. Así que nada más, era simplemente compartir esta pequeña reflexión. Espero
que se os hayan abierto un poco los ojos y que estéis pensando, ostras, a ver qué me ofrece este tío en el curso. Yo creo que os va a gustar a los que decidáis verlo. Y ya os digo que pondré un tráiler por aquí, por el canal, para abrir un poquito boca. Gracias por estar ahí, de verdad, y hasta el próximo vídeo.